Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio, aquí y en el mundo entero, donde quiera que haya un puertorriqueño y nos sintonicen esta Bonita Radio a esta hora, a las 5 y 3 de la tarde en San Juan de Puerto Rico. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes, de ustedes y de lo que tienen derecho a saber, sobre todo los miércoles, desde la estrategia de comunicación y la comunicación estratégica que sirve o sigue el gobierno de Puerto Rico. Voy a compartir análisis con Brenda Reyes Tomasini, pero antes quiero darles un la de por dónde vamos. La hermana del gobernador Caridad Pierluisi, la que cachetea a las escoltas, dice que si las tiene es porque así lo decidió Alexis Torres de Seguridad Pública. Me encanta, no saben ni siquiera mentir. Ahí está el gobierno del 32% en disque, alabándose de que lo más importante para su gobierno es la corrupción. Que lo primordial desde el ejecutivo del 32% es atacar la corrupción y darle al país un gobierno limpio. Vamos a hablar con Brenda Reyes Tomasini sobre eso. Pero además de cómo se enajena y cuáles son las imágenes de enajenación que tiene el gobierno y se produce desde la fortaleza de Puerto Rico, por esos personajes que se identifican con el gobierno del 32%. Pero antes, como siempre, compartan, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Vayan a Bonita Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter. Siempre iVoox, iTunes, Spotify, todos los programas podcast de Bonita Radio, YouTube 24/7. Y gracias a Buen Vecino Café, a las cooperativas Abraham Rosa, Cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop y Manuel Sano Gandía por siempre ocupar los auspicios hasta el momento de Bonita Radio. El próximo martes, 1 de marzo, tenemos una excelente presentación. Nos acompañarán los amigos y los colaboradores de Bonita que hasta el momento lo hacían como tal y ahora son parte del equipo de Bonita Radio. Y vamos a presentar lo que es Bonita Radio, lo que ha sido en números hasta el momento y cuáles son las oportunidades de auspicio que tienen las marcas que quieran ver a su marca, su producto en un producto de periodismo desde la credibilidad, el análisis, la información y sobre todo la honestidad y transparencia y conversación inteligente con nuestros internautas. Alexis, debes querer mucho a Cari, dice De Sibone. Por ahí está Saúl, que nos está escribiendo desde, vamos a ver de dónde fue que nos dijo Saúl. Yadi Carraquillo está por ahí, Carmen Castelló, Mariel Gorbea Berrocal, Carmen Negrón, Rita Guzmán Mártir. Saluda desde la montaña, Marcol. Saludos y buenas tardes, dice Luis Cruz. Saúl nos está escribiendo, Sánchez desde Arecibo, qué bueno. Cari dice que no pidió escolta y que el Boy Scout de seguridad determinó que ella merece compañía. Bendito. La funcionaria, según Alexis Torres. Vamos a hablar con Brenda Reyes Tomasini, que está hoy desde los cuarteles generales de un asunto privado que tiene que asumir y va a estar por teléfono. Saludos y buenas tardes, estimada Brenda Reyes Tomasini. Cari te está buscando, ¿sabes? Muy buenas tardes a todos, bonitos y bonitas. Pues mira, no sé si me está buscando, pero debo decir que las imágenes de los últimos días, de este pasado fin de semana, y este asunto de las escoltas, trae muchísima cola, ¿verdad? Para nosotros que somos los ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Iván Hernández está diciendo algo importante que quiero que lo escuchen nuestros auspiciadores. Los bonitos respaldamos a los auspiciadores. Gracias por eso, Iván Hernández. Qué bueno que estás por ahí. Por ahí está Gladys Esther, Migdalia Jerena. A todo el mundo, saludos. Qué benévolo es Alexis Torres con el dinero que no es de él. Vamos a empezar por ahí, Brenda. El asunto de las escoltas trae cola por todo lo que sabemos. Caridad Pierluisi no es una funcionaria electa, ni siquiera es una funcionaria designada por el Ejecutivo.
y recibe escolta, porque lo decidió Alexis Torres. Fíjate que lo importante es, entre otras cosas, que cuando este tema se atendió al principio de esta semana y la semana pasada al final, el gobernador de Puerto Rico no había dicho nada. Lo acaba de decir ayer, que lo importante es que Alexis Torres responda. Papa caliente a Alexis Torres, el agente de ICE federal jubilado. ¿De cuánto será la pensión de Alexis Torres? Y se gana 120 acá en el gobierno de Puerto Rico. Dijera que por qué se la habían asignado. Alexis Torres dijo porque era una funcionaria. Y ahora la propia Caridad Pierluisi dice que es responsabilidad de Alexis Torres porque ella no lo pidió. Entonces, el que pone el fondillo en la silla para ganarse 120 mil pesos, porque a saber qué otra cosa hace, y darle contrato y darle escoltas a los amigos del alma como la propia Caridad Pierluisi, no le rinde cuentas al pueblo de Puerto Rico y le miente descaradamente cuando dice que esa escolta no tiene un gasto adicional en el presupuesto, como si esos guardias no consumieran horas extra. Y yo quisiera que tú empezaras por ahí y me dieras tu Sí. posición u opinión con Pues relación a este mira, asunto. Carmen, hay que hacer una distinción muy importante. Caridad Pierluisi está en la fortaleza como voluntaria. Es la última palabra que ellos están utilizando para describir el trabajo de Caridad Pierluisi. Fíjate, una cosa es ser un funcionario y otra cosa es ser un voluntario. Entonces, me cuestiono cómo ella, siendo una voluntaria, tiene acceso a una escolta. Una cosa es, ¿verdad? Pues la función de primera dama que ella lleva a cabo en esa oficina, pero sabemos que ella ha estado participando inclusive de foros correccionales fuera de Puerto Rico, de temas que no entiendo cuál es su razón Expertise. de estar allí, ¿no? Pero vamos. Hay que hacer esa distinción entre la voluntaria y la funcionaria. Un funcionario electo en Puerto Rico, pues tiene escolta. No todos, ¿verdad? No todos los funcionarios electos, pero ciertos funcionarios tienen escolta, ciertos funcionarios tienen choferes. Yo me cuestiono si en el Puerto Rico de hoy, el de un país que fue una quiebra, nuestros funcionarios electos necesitan escoltas y necesitan choferes. La respuesta es no. La respuesta es que ciertamente no lo necesitan. Esto sale de la chequera del pueblo. Creo que ha habido un contubernio entre ambos partidos de mayoría, Popular y Nuevo Progresista, para mantener la tradición de las escoltas. Claro, eso es lo que los enajena y los separa del pueblo. Una costumbre un tanto monárquica, vamos, que tienen ellos, este asunto de las escoltas. Ayer vimos cómo tenemos un escolta, un servicio de escolta de Tatito Hernández, que ha cobrado se han gastado sobre 280 mil dólares del erario público en escolta. Y la pregunta que nos tenemos que hacer como votantes es si esto es necesario. Bueno, vamos a empezar por lo que dijo hace un rato la hermana del gobernador en medio de una actividad oficial de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción. Yo estoy enfocada en trabajar y yo en eso no me meto. Si es una decisión del DSP asignarme a alguien, pues es una decisión de él. Y yo no lo voy a discutir. Interesante. ¿Quién miente? ¿Caridad Pierluisi o Alexis Torres? Que le dijo al país que él asignaba una escolta como parte de la escolta del gobernador. Que esta no era una designación adicional. ¿Quién miente? ¿Caridad Pierluisi que dice que eso fue Alexis Torres? Primera pregunta. Cuando Caridad Pierluisi dice que ella trabaja,
¿En qué es lo que trabaja Caridad Pierluisi? ¿En actividades, en reuniones con el gobernador y con el liderato legislativo de su partido, minoría, para escuchar aquella información privilegiada de la estructura gubernamental, incluida la rama legislativa, para poder tener acceso a más información y hacer lo que ella entienda importante hacer con ella? Yo me estoy preguntando, porque ahora tenemos a una Caridad Pierluisi contestándole al país lo que ella debería saber que es importante con el país, para el país. En momentos en que no hay dinero para vindicar los derechos de los trabajadores, Caridad Pierluisi tiene una escolta que la lleva a saber a qué diseñadora comprar ropa. Me pregunto. Bueno, Carmen. ¿Cuándo son? Pues mira, Carmen. ¿Cuándo es que nos van a decir la verdad? Bueno, yo creo que hay formas de empañar los espejos. Claro. Hay formas de ocultar, hay formas de tergiversar, hay formas de disfrazar, hay formas de que la gente crea lo que quiere creer y lo que ellos quieren que crean. Y no es un simple trabalenguas o un acertijo. Es que todo puertorriqueño, vuelvo y me reitero, me reafirmo en esto, nos debemos preguntar, ¿son estas escoltas necesarias en momentos donde nuestros maestros van a recibir una pensión que es una miseria? Ciertamente no, estas escoltas no son necesarias. Y no son necesarias para una voluntaria que está allí en Fortaleza, porque Caridad Pierluisi se puede quedar en su casa y la oficina de la primera dama dejar de existir. La oficina de la primera dama no cumple ninguna función medular. Inclusive en muchísimos países la oficina de la primera dama no existe. Simple y llanamente no existe. Existe un palacio de gobierno donde se corren todos los ministerios, todas las secretarías, y la oficina de la primera dama no existe. Yo me pregunto, no sé si Brenda tiene algún problema con la comunicación. ¿Es oficina? No, te estamos escuchando. Histórico, ¿no? Estamos escuchando entrecortada. ¿Me escucha? Ahora te escuchamos. Que esa oficina de la primera dama tenía un momento histórico para existir. La sociedad ha evolucionado y la mujer ya no ocupa ese rol tan tradicional al lado del esposo, ¿no? Uh-huh. Así que yo entiendo que la oficina de la primera dama puede no existir y no tenemos por qué pagar escolta para una persona que está de voluntaria. Simple y llanamente es así, es voluntaria. Exacto. Ella no percibe un salario. Mira, yo creo que ahí está adjudicado por el país, el asunto de las escoltas, y como siempre digo, ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. Y hablando de lo que no hay es gobierno, hoy el gobernador del 32% estaba diciendo que lo más importante para él es atender el asunto de la corrupción. Ahí estaba haciéndose fotos oportunidades con el director de ética gubernamental, Luis Pérez Vargas. El gobernador, ahí cuando se habla de la responsabilidad del servidor público, en esa imagen debieron haber puesto todos los convictos del Partido Nuevo Progresista, incluso cuando él era secretario del Departamento de Justicia. Pero en este mismo contexto del asunto de la corrupción, el gobernador dice que esa misma oficina de ética que ayer atendió un referido contra un alcalde del Partido Popular, ¿qué ha hecho con relación a lo que es un hecho desde el 2021, que quien era el director de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, OTSEC, tenía una corporación con la que hizo tres contratos con el gobierno de Puerto Rico? Y hasta el día de hoy, ética no nos ha dicho nada. Es capaz de Luis Pérez Vargas decirme que hasta que nadie se quiere y él no puede hacer nada. Con algo que es público
que había sido reincidente porque en el 2019 lo acusaron de lo mismo. Cuando el gobernador habla de corrupción, yo me pregunto si el gobernador está diciendo que es importante porque él ya atendió todo lo que tiene que ver con las escoltas, con los legisladores que están siendo señalados y que todavía están en proceso de ser juzgados en los tribunales. Ese doble mensaje, Brenda. Mira, yo creo que parte de los problemas que ha tenido de proyección el gobernador ha sido el mensaje dual. Siempre hay un mensaje dual. El gobernador no puede sentarse sobre una controversia y tener una postura definitiva, una postura incólume, certera. El gobernador, cuando quiere jugar el juego de las dos vías, le llamo yo, quiere estar pero no estar, lo hace. Y es magistral haciendo eso. Es como yo tengo un refrán personal, digo, yo solo sé que no sé nada. Yo creo que el gobernador un poco está en esa postura de yo solo sé que no sé nada. Eso a mí me suena a pura cantinflada a veces. Pero pasa porque no hay una voluntad de tener una postura por miedo al coste político. Siempre hay un miedo al costo político de asumir una postura. Tatito Hernández, Rafael Hernández Montañez, el presidente de la Cámara, ha dicho que no cree en las escoltas. Yo lo que tengo es una. Yo no creo en eso. De hecho, es el menos que gasta. Cuando hablabas ahorita de el presidente de la Cámara, es el presidente del Senado el que incluso la justifica diciendo que si no fueran escoltas de él, ganaban como quiera un salario porque son policías. Yo te voy a pedir una opinión sobre esa respuesta, pero te voy a dar primero el contexto de Rafael Hernández Montañez, que ha dicho esta mañana que está dispuesto a legislar para eliminarlas, o por lo menos limitarlas. Que él no cree en las escoltas, y que le parece que lo más importante es que no hay una persona que haya tenido más controversias políticamente que este servidor en 13 años. Duras, y yo camino por todos lados. En el fin de semana estuve haciéndole compras a mis hijos en Mayagüez, en un supermercado, y no ando ni con una escolta. En la semana tengo una escolta, un agente, y no se monta en mi carro. Él anda en su guagua cuando yo voy a hacer gestiones y es la única persona que tengo, y la mantengo lo más distante posible, obviamente por razones de seguridad cuando hace falta. Por eso es que el overtime que tiene es bien poquito, $4,623. Tengo un solo vehículo. Yo guío mi vehículo y si no lo estoy guiando, viendo, viene uno de mis compañeros y me guía cuando tengo necesidad. Este es Rafael Hernández Montañez, que nosotros en otras ocasiones hemos dicho lo que nos parece son sus limitaciones, lo que nos parece son sus jaiberías político-partidistas, etcétera. Pero yo creo que esta expresión hoy de Rafael Hernández Montañez está diciéndole algo al que esta mañana un analista de la radio decía que es la autodestrucción del Partido Popular. Porque ayer el presidente del Senado se atrevió a decir con la boca de comer que si esos guardias no eran sus escoltas, como quiera, iban a hacer un gasto para el presupuesto. No, los policías y las policías están adiestrados, se preparan, incluso tienen bachillerato para servir de agentes de seguridad del país, incluso de los funcionarios públicos, no para servir de achichincle y utilizar la sombrilla para darle la posibilidad a uno que pone el fondillo en una silla en el Departamento de Seguridad Pública, para que no se moje cuando está haciendo una intervención, solamente de mirar por dónde van las aguas del río en las inundaciones. Brenda. Claro. Mira, Carmen, yo creo que aquí hay una doble vara, donde hasta cierto punto
no es que se desprestigia, pero se minimiza la labor de seguridad que cumplen nuestros oficiales de la policía. Y se ve las escoltas como un premio que reciben ciertos oficiales y agentes del orden público. Tienen la distinción de Z político. No olvidemos que por cada escolta, un policía menos que tenemos en la calle, en nuestro país, que pueden estar brindando seguridad a la ciudadanía. Y como tú bien dices, tienen sus estudios y que han recibido educación, todo lo que tiene que ver con seguridad, manejo de armas de fuego, asuntos de violencia doméstica. Así que yo lo vería como este servidor público que no está haciendo el trabajo para los constituyentes o el pueblo de Puerto Rico, y entonces se está prestando para un premio político con el político de turno al cual le va a servir. Entonces, claro, el que muchas veces estos políticos tengan escolta, o sea, y los que trabajamos en esto los vemos, se dan mucha importancia, mucho bote, como dice papi. Te estamos perdiendo, Brenda. Tienes problemas con la comunicación. Vamos a tratar, no sé si volver, que vuelvas a llamarnos, porque en efecto sí te perdimos. Yo quiero ir a una nota. Ahí está lo que Brenda entiende que es importante de manejar desde el punto de vista de la proyección del gobierno de Puerto Rico con relación a las escoltas. Pero yo quiero ir a comentar, aunque sea brevemente, lo que me parece que es una información importante cuando se habla de lo insistente que fue Tomás Rivera Chats pidiéndole a la Oficina de Ética Gubernamental que procuraran más querellas contra Mariana Nogales Molinelli de Victoria Ciudadana. En este caso, por el asunto de una supuesta conspiración para utilizar y malutilizar el sistema de informática de esa oficina cuando emitió su informe enmendado. La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes acaba de emitir un informe que todavía es privado, pero se dice que ya bajó, diciendo que todo lo relacionado a esa última querella sencillamente no encuentra sustancia para sostener una querella. Se desestimó por falta de jurisdicción, por no radicar informes financieros también contra el representante PNP, El Yacer Morales. Pero yo creo que lo más importante es atender el caso de Victoria Ciudadana y de Mariana Nogales, porque eso fue lo menos que quiso. Sangre. El expresidente del Senado y portavoz de la minoría cuando trató de engañar al país con las famosas informaciones que tenía contra Mariana Nogales. Y qué bonito utilizar la Oficina de Ética Gubernamental que ya bastante problemas de imagen tiene. Siempre digo lo mismo. Ojalá Luis Pérez Vargas en Ética y el secretario del Departamento de Justicia, Rolando Emanuel, y no le pase como al director ejecutivo del Instituto de Cultura de Puerto Rico, que van a pasar a la historia, unos como sastres jurídicos, otros por enterrar de por vida la agencia más importante para mantener el patrimonio histórico edificado del país, como es el Instituto de Cultura. Y en el caso de Luis Pérez Vargas, como que también se cuestione la ética de quien dirige, por quien habría sido en 10 años una Zulma Rosario que bastante vela que le dio al país y pena todo lo que hacía tirándole los toallazos a los miembros del Partido Nuevo Progresista, que eran funcionarios públicos. Brenda, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy, Carmen, por aquí estoy. Mira, yo quisiera que trajeras dos informaciones para dejar atrás a Caridad Pierluisi.
Y es que tienes un análisis relacionado a lo que te parece es la enajenación de una persona que dice que trabaja para el pueblo. En momentos de crisis sí. económica, Caridad sí. Pierluisi está modelando los trajes que le compra a un diseñador a saber a qué precio. Mira, no sabemos si ella está comprando esos trajes o el diseñador está trabajando Cierto. Por algún tipo de intercambio, ¿no? Sabemos que hoy día ese asunto de los intercambios es bastante común. No sé si el diseñador la considera a ella una influencer, como se llama en otros círculos, ¿no? Pero mira, yo creo que demuestra un gobierno de opulencia, un gobierno que erradamente quiere comunicar una opulencia que no existe ahora mismo en Puerto Rico. Hay quien dice, bueno, sí, hay sectores del país que, ¿verdad?, tienen una opulencia, tienen dinero, en Puerto Rico se mueve dinero, tenemos los famosos empresarios, Ley 2022, etcétera, etcétera. Pero mira, Carmen, yo creo que cuando un gobierno tiene protestas masivas en las calles un viernes, el sábado no puede haber la imagen de un personaje dentro de del campo político, ¿verdad? En este caso, pues la señora voluntaria en Fortaleza. Se ve a claras luces que hay un porciento grande de enajenación cuando tú tienes esa foto de ella en sus redes sociales, en modelando un traje de Harry Robles, y el pueblo de Puerto Rico el viernes tuvo esas protestas, y llevamos varias semanas de protestas. Así que no hay estrategia de comunicación, porque en vez de comunicar austeridad, oye, y no es que se ponga un saco de papas, vamos a ser claros, no es que ella se ponga un saco de papas y salga a la calle, pero yo creo un poco de menos ruido y más trabajo, tal vez en vez del famoso photo opportunity y esa foto posada, creo que podríamos estar comunicando programas en favor de los niños, en favor de los envejecientes, siempre una obra, porque yo creo que los gobiernos se deben al pueblo y ese pueblo pues está exigiendo igualdad salarial, está exigiendo una serie de cosas. Sabemos que para no todos los sectores en Puerto Rico las cosas están bollantes y pues entiendo que un poco de más prudencia y cautela a la hora de hacer este tipo de exposición sería de mayor beneficio para el gobierno de Puerto Rico. Bueno, yo creo que incluso tiene un problema de, además de verse bastante enajenada, es que, como dice María Cruz, hay dos planteamientos aquí, y fíjense que es una buena pregunta para el director de la Oficina de Ética. Caridad Pierluisi no es funcionaria pública, pero tiene acceso a mucha información privilegiada del gobierno de Puerto Rico, a pesar de que no lo es. Llena informes de ética. ¿Qué dice Tomás Rivera Chats del hecho de que el trabajo que dice ella es un trabajo que hace Caridad Pierluisi no la propongan a llenar informes de ética? Voy a hacerle la pregunta oficial a la Oficina de Ética Gubernamental. Primero. Segundo, si Caridad Pierluisi está recibiendo un intercambio de parte de cualquier diseñador, tiene que reportarlo como ingreso. Claro. Y me parece más interesante porque Caridad Pierluisi está haciendo hoy, está contestando preguntas como si lo fuera, cuando no lo es. Y puede estar asumiendo una defensa de por sí en esas contestaciones que está dando con relación a las escoltas. Si la persona de Caridad Pierluisi no es una funcionaria, ¿por qué el pueblo de Puerto Rico le tiene que pagar escolta? ¿Por qué el pueblo de Puerto Rico tiene que gastar en la proyección de Caridad Pierluisi? Porque todo lo que hace es proyección pagada con fondos públicos. O me dicen a mí que los fotógrafos que está utilizando
Caridad Pierluisi, no son pagados con la chequera del pueblo a través de la fortaleza. Es que aquí hay demasiado. Pero el gobernador dice que él no le importa eso, que eso lo conteste allá, Alexis Torres. Y ahora tenemos que también, entre otras cosas, darnos cuenta que la enajenación del gobierno del 32% en Puerto Rico llegan al punto de utilizar las redes sociales con sabrá Dios qué fotógrafo para proponer el divismo de Caridad Pierluisi a través de ponerse los trajes de Harry Robles. Ojo, mira, mercadeándose Harry Robles, a quien quiero muchísimo, que conozco desde que no era un diseñador reconocido. No es nada personal, pero quien está haciendo mercadeo a base de una figura que no es pública, dice ella. Ojo, eso es otra discusión. Claro que es una figura pública, pero alrededor de una persona que no ha sido electa y utiliza los escenarios de lo público para hacerse mercadeo. Bueno, claro, Carmen Enid, porque no es lo... Mira, hay una cosa, la figura pública es una definición, lo que es figura pública. Uh-huh. Otra cosa es lo que es un funcionario electo. Exacto. Que tú seas una figura pública no tiene que ver con que seas un funcionario electo, uh-huh, ni viceversa. Eso te lo otorga el valor de la función o el rol que tú estás cumpliendo, ¿verdad?, dentro de la esfera pública. Ahora bien, entras en un asunto, cuando te mencioné lo de los influencers, lo hice un poco adrede antes de abrir la discusión, porque hace algunos meses atrás, los influencers puertorriqueños, estas figuras que supuestamente influencian las compras y los hábitos de ciertos sectores de la población, se utilizan más para poblaciones más jóvenes, les utilizan diferentes productos, desde las aseguradoras, pañales de bebé, etcétera. Pero el secretario de Hacienda había establecido unas guías porque esta gente estaba trabajando por intercambio. Por eso fue que traje el asunto de si este señor, esta señora cobra o no cobra por utilizar, se le paga, perdón, por utilizar esos trajes, si son de su guardarropa, porque lo que veo es que ella modela con muchísima frecuencia la ropa de Harry Robles desde la fortaleza. Ojo, se está utilizando la mansión ejecutiva, claro, fuera de un horario laborable. Bien, muy importante que se está utilizando fuera de un horario laborable, generalmente es los sábados, muchas veces en la tarde, en la noche. O sea, que más que un asunto que la gente, ¡ay, qué envidiosa!, como me escribió alguien en Twitter, que me puso que yo estaba jelly, en inglés, jelly, como diciendo, mire, no lo tome liviano, yo no tengo nada personal en contra de Caridad Pierluisi. Pero Caridad Pierluisi es una figura que llega al gobierno, como ustedes bien saben, de forma voluntaria, que estábamos hablando ahora cuando empezamos el programa, es una figura que está ocupando la oficina de la primera dama, y ella está teniendo un acceso privilegiado a esa oficina donde se discutan muchas cosas importantes en Puerto Rico, y dentro de ese gobierno ella tiene una función voluntaria, ¿verdad? Sabemos quién es el esposo de Caridad Pierluisi, sabemos dónde trabajaba Caridad Pierluisi, sabemos la que fungió como directora de campaña de su hermano en la campaña política 2020, luego de la primaria de cara a las elecciones generales. O sea que esta es una persona muy allegada al poder. Los esquemas de corrupción en Puerto Rico no siempre son estos esquemas de yo robo. Hay una cosa que es la influencia en el poder. Pasa en todo tipo de gobierno, ¿verdad? Pasó bajo la administración pasada, como ustedes lo vieron, pasó bajo la administración de Pedro Rosselló, pasó bajo la administración de Alejandro García Padilla, con Sally López. O sea, uno siempre tiene que estar con el ojo abierto y prestar atención a estas cosas que a ustedes le parecerían livianas, pero no son tan livianas. Uh-huh. Definitivamente, yo creo que esto piqui se extiende y que ojalá hubiera en el país otra
vamos, retiro lo de otra, un proyecto de fiscalización de parte que no sea del periodismo, pero que también venga de la oposición política que esté diciendo algo sobre esto. Porque la verdad es que es escandaloso. Pero yo quisiera, Brenda, que tú nos trajeras tu análisis sobre lo que aparentemente están siendo las últimas intervenciones de Beatriz Arreizaga en las redes sociales y la posibilidad de que esté dando señas de dos cosas. O que está más desarticulada y magnetizada que la propia desarticulada magnetizada. O que está preparando el camino para que el país entienda que Ricardo Rosselló Nevares, el gobernador renunciante, quiere regresar como candidato de algo. Pues mira, me voy con lo segundo. Durante el día de hoy he estado leyendo las expresiones de la señora Beatriz Arreizaga en las redes sociales, donde ella pues está buscando un lugar y un poco de comprensión para su atribulado esposo. Ha sido una estrategia muy común utilizada por este matrimonio. Ella pues goza del cariño de ciertos sectores de la población. Ella no se le ve como la causante del asunto del chat, esto es una estrategia de comunicación. Como siempre he dicho, que estas personas que llevan a cabo la estrategia de comunicación del doctor Ricardo Rosselló Nevares, pues siempre han sido muy cautelosas, ¿no? Y son muy oportunos, y es oportuno utilizar la figura de Beatriz por eso mismo, porque ella no está asociada a ningún escándalo y no es una figura manchada políticamente, porque claro, ella no es un funcionario electo. Así que ella estoy moviendo e impulsando hasta cierto punto la figura de su esposo, da a entender a todas luces que ellos regresan a Puerto Rico. No lo dudo, ojo, no lo dudo. Y si tú me preguntas a mí, Carmen Enid, y lo hemos dicho aquí en Bonita en varias ocasiones, esa entrevista que él quiso hacer en el New York Times con motivo de su regreso, esa cuestión de volver con los cabilderos por la estadidad, no hay duda que Ricardo Rosselló Nevares está trabajando en regresar al ojo público y a la vida pública en Puerto Rico. Y por eso está utilizando a Beatriz como su principal portavoz. No él, es muy interesante, él no está siendo portavoz de ninguna idea, él no está siendo portavoz de ningún movimiento. Lo mismo pasó cuando se impulsó su candidatura como cabildero por la estadía. Ustedes saben que fue Rosselló Writing, y esa candidatura de Rosselló Writing fue la que ganó, y fue Beatriz la que estuvo dando la cara ante las redes sociales. Ella es muy hábil en el manejo de sus redes sociales, así que no dudemos que tengamos a un Ricardo Rosselló Nevares de vuelta al escenario político local de cara a las elecciones de 2024. Anótenlo y pónganlo en la nevera, como decimos aquí en Bonita. Ponlo en la nevera. Mira, yo creo que hay un asunto interesante que tiene que ver con Edwin Mundo, y es la posibilidad de que tanto Ricardo Rosselló Nevares como la propia Beatriz Arreizaga sepan que su mejor aliado para regresar a Puerto Rico es Edwin Mundo por razón de lo que hace a nivel electoral. No olvidemos que el 32% que votó por Pedro Pierluisi más tarde se dividió, y unos cuantos, creo que 60,000, fueron a una elección especial para escoger a los cabilderos de la estadidad. Así que sí, hay un grupo de personas que están definitivamente arraigadas en ese partido político, ya sea por lo que sacan de ahí en términos de su trabajo, de su inversionismo político, etcétera, que trascienden los contratistas que invierten políticamente en el Partido Nuevo Progresista, que también son aquellos que invierten el tiempo de ser comisionados de barrio, y ahí están. Sin ningún pensamiento crítico, produciendo un voto íntegro para el Partido Nuevo Progresista. Pero Edwin Mundo, el amigo de Jesús Vélez Vélez y de Thais Reyes, la que está hoy en Vélez Vargas, perdón, la que está hoy en
perdón, Reyes, Thais Reyes es la directora y Jesús Vélez Vargas es aquel contratista que fue entonces también director de OSEC. Edwin Mundo es ese personaje que sabe hacer aparentemente un gran truco del proceso electoral y ahí están las imágenes de Edwin Mundo con lo que es hoy el gobierno del 32%. Me parece que esa búsqueda de esos votos para tratar de colocar en el gobierno de Puerto Rico a los de siempre puede ser a lo que esté apostando Ricardo Rosselló Nevárez y Beatriz Arrizaga, que como dicen nuestros internautas, está manchada por los 4.645 muertos que provocó su negligencia y la del gobierno de Ricardo Rosselló Nevárez en Puerto Rico a partir del huracán María. Brenda, yo no sé si tú tienes algo más. Yo creo que en estrategia de comunicación y comunicación estratégica este gobierno está colgado desde el día uno. Si tienes algo más que te parece que es una proyección importante para ir acumulando análisis, podemos traerlo y si no, pues nos despedimos hasta el próximo miércoles. Bien importante en este caso. Yo siempre analizo mucho la campaña que hizo Ricardo Rosselló de camino a la elección general del año 2016. Yo siempre estuve mirando mucho las redes sociales. Beatriz fue fundamental de esa campaña. Obviamente sabemos que esto fue una campaña bien diseñada por Edwin Miranda y el equipo de COI, al cual pues eventualmente perteneció Caridad Pierluisi, ¿no? Pero yo creo que es importante esta figura de Beatriz, observar lo que siempre ella pone en sus redes sociales, porque yo recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención que ella compartía generalmente los fines de semana, que habían estado en diferentes lugares de Puerto Rico, tomándose un cafecito en el centro de la isla. Ellos trabajaron muy bien la base del corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista, todo ese corazón del rollo, la base del partido. Ellos fueron muy buenos trabajando esa campaña. Y esa campaña él la corrió en contra de el doctor David Bernier. En el año 2016, él corrió en contra del doctor David Bernier y el doctor David Bernier también tenía una esposa muy querida por el pueblo de Puerto Rico, que es una presentadora y comediante. Entonces, siempre es muy atractivo esa cuestión de político que está casado con la figura de la televisión. Eso es una combinación muy, muy famosa en América Latina y en otros lugares del mundo. Pasó con Carla Bruni, pasa con en México con Peña Nieto y la famosa gaviota, Angélica Castro, la actriz. Esa es una combinación que hemos visto en muchos lugares de América Latina. Pero sin embargo, en el caso de acá, Beatriz pudo prevalecer con sus estrategias. Fueron estrategias muy puntuales, muy sabias, de mucho compartir con esa base, con ese pueblo. No todo, yo siempre le digo a la gente, no todo es anunciarte en medios grandes. Tú tienes que saber conectar, dar la mano, visitar comunidades. Y en ese caso, yo debo decir que Beatriz es el mayor acierto que siempre ha tenido Ricardo Rosselló. Ella es un acierto en ese aspecto. No olvidemos que como ellos se conocen, es que Beatriz se decía que estaba muy involucrada en la juventud progresista. Así que nada, los dejo con eso. O sea, siempre hay mucha materia para nosotros pensar, pero Puerto Rico nos da todas las semanas material para nosotros analizar aquí en Bonita. Definitivamente, Brenda, agradecida de que hayas podido participar. Nos hablamos para el próximo miércoles, pendientes a que vamos a grabar el programa de los analistas y esos que insisten en decir que hacen análisis noticioso. Yo agradecida, agradecida, Carmenita. Ha sido un día fuerte para mí, pero debo decir que esto ha sido un ratito de alegría y compartir con todos ustedes, bonitos y bonitas. Siempre me quedo con los mensajes. Así que la semana entrante. Seguimos. Bueno,
Yo me despido también. Recuerden, a esta hora pueden seguir compartiendo todos nuestros contenidos que igualmente están a través de bonitasradio.net. Por ahí viene esa página que viene, mire, gozosa, más multimedia que nunca. Está buenísima. Vayan a bonitasradio.net porque allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Siempre para Bonita Radio. Igualmente lo pueden hacer a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Vayan siempre, siempre a Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Siempre estamos en todas las herramientas podcast, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, YouTube 24/7. Y nos auspician hasta el momento Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop y la cooperativa Manuel Seno Gandía. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Seguimos, no se olviden, seguimos aquí en el proyecto periodístico de Bonita Radio. Gracias a la diáspora siempre por estar. Ojalá que no haya mucho frío en esos lugares donde en Estados Unidos hay mucho frío en este momento. Éxito, nos vemos mañana. Que descansen y buenas noches.